Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles en casa. Vamos a dar lectura a un comunicado del CELAM esta vez. El CELAM, como ustedes saben, es el Consejo Episcopal Latinoamericano al que pertenecemos todos los obispos de América Latina y el Caribe. El comunicado está fechado 22 de agosto del 2019 y se intitula Levantamos la voz por el Amazonas. Y dice así: enterados de los terribles incendios que consumen grandes porciones de la flora y fauna de Alaska, Groenlandia, Siberia, Islas Canarias y de manera particular la de Amazonía. Los obispos de América Latina y el Caribe queremos manifestar nuestra preocupación por la gravedad de esta tragedia, que no solo es de impacto local, ni siquiera regional, sino de proporciones planetarias. La esperanza por la cercanía del sínodo amazónico, convocado por el Papa Francisco, se ve ahora empañada por el dolor de esta tragedia natural. A los hermanos pueblos indígenas que habitan este amado territorio, les expresamos toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a la suya para gritar al mundo por la solidaridad y la pronta atención para detener esta devastación. Ya el instrumento de trabajo del sínodo advierte proféticamente: en la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de una prolongada intervención humana, donde predomina la cultura del descarte y una mentalidad extractivista. La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multiétnica, pluricultural y plurireligiosa, un espejo de toda la humanidad que en defensa de la vida exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los estados y de la Iglesia. Esta realidad supera el ámbito estrictamente eclesial amazónico porque se enfoca en la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Hasta aquí la cita del instrumento de labores para el sínodo. Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar al pulmón del mundo. Lo que pasa al Amazonas no es un asunto solo local, sino de alcance global. Si el Amazonas sufre, el mundo sufre. Recordando las palabras del Papa Francisco, quisiéramos pedir por favor a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Y luego vienen las firmas de la directiva del CELAM.
Ese es el comunicado que queríamos dar lectura para expresar nuestra total solidaridad, nuestra unión. Nos unimos precisamente, hacemos eco de las palabras de la directiva del CELAM, porque en definitiva es nuestro sentir también. Y eso no solo con relación a estos acontecimientos tristes que se están dando, sino también, como concluye el documento, el compromiso de cuidar el medio ambiente en todas partes. Aquí mismo en El Salvador, yo quisiera aprovechar el momento para unir nuestra voz y nuestra preocupación a las comunidades y a las y a los grupos sociales que ya se han expresado contra el proyecto de urbanización de Valle El Ángel, que está ubicado en jurisdicción de Apopa, pero muy cercano, limítrofe con Nejapa y San Salvador. Y el proyecto es intervenir unas 500 manzanas de tierra para hacer una urbanización de miles de casas. Y bueno, esto va a comprometer la reserva acuífera en beneficio de San Salvador. Es muy grave, es muy grave. Y por eso los pobladores han manifestado su preocupación, las parroquias de la zona también, y las iglesias históricas también han manifestado su preocupación. Y pues nosotros como Iglesia Católica, por supuesto que estamos en ese mismo sentir, y quisiéramos pedir que no se lleve a cabo ese proyecto, porque va a venir a afectar directamente a la ciudad capital y a todas las ciudades aledañas, a todas las personas que viven en la zona. Está en juego el agua de las personas. Y dicho sea de paso, yo quisiera aprovechar también el momento para una vez más pedir a los señores diputados que aprueben una ley general de aguas justa, como la venimos proponiendo, y que ya se había discutido y se habían aprobado 92 artículos, pero que luego la archivaron, la empapelaron, la engavetaron, no sé cómo decir, y dijeron que ya no iban a seguir con esa ley, y por el contrario, sacaron una propuesta de intento de privatizar el agua, como todos sabemos, y que bajo ese marco de esa nueva ley de privatización iban a hacer la discusión, y no más la ley que el medio ambiente, que el Ministerio de Medio Ambiente había presentado y que había sido apoyada por las organizaciones sociales, y por el pueblo en general y nosotros también. Entonces, qué lástima que así las cosas. Es importante para resguardar el medio ambiente que tengamos una ley general de aguas justa, que de verdad ofrezca un marco jurídico que proteja el medio ambiente, que proteja el agua y que garantice a la vez el derecho al agua. Vamos a seguir tocando estos temas, vamos a seguir con la campaña de firmas. Ya hemos entregado a la Asamblea cientos de miles de firmas, pero queremos llegar a 1 millón para pues pedirles a los señores diputados que aprueben la Ley General de Aguas, que verdaderamente, como hemos dicho, cumpla con ese objetivo de proteger el agua en nuestro país y de garantizarla a todos los salvadoreños, por supuesto a los pobres, de modo que no se privatice y que no se les niegue el agua a nuestros hermanos más pobres, al contrario, que se les sirva. Ojalá haya agua potable para todos, hasta el cantón más lejano, el caserío más lejano,
en este tiempo en el que vivimos, el siglo XXI, debería estar garantizado el servicio de agua potable para todos. Ojalá. Y otro tanto podemos decir de los demás puntos de medio ambiente. Yo me quedo aquí para no ocupar tanto tiempo, pero a propósito del comunicado del CELAM, también hacemos ese llamado en nuestro país, que no se lleve adelante ese proyecto urbanístico, que no es sino encementar esas 500 manzanas de tierra tan cercanas a San Salvador, que sin duda alguna iban a impedir el servicio del agua para esta población, lo cual sería muy grave, porque es la reserva acuífera que tenemos. Entonces, y además de eso, que se apruebe la Ley General de Aguas, como el pueblo la está pidiendo y que de verdad lo necesita, el bien común. Muchas gracias. Quedamos disponibles para sus preguntas. Muy buenos días. Damos inicio a la ronda de preguntas. Llamamos al periodista Javier Mejía de Gente B para que realice la primera pregunta. Buenos días, monseñor. Realmente tengo tres preguntas porque son tres sectores los que se ven involucrados. El primero es, el viernes se conoció por denuncia de excombatientes y veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN que aparentemente se ha disuelto el Instituto de Veterano, que es el que iba a administrar o va a administrar los beneficios para estos sectores. El punto es que se han suspendido también los procesos de todos estos beneficios que por muchos años estos grupos han venido exigiendo y que esto pues representa para ellos un retroceso, tomando en cuenta que hay una ley que establece cómo va a estar organizado la Junta Directiva y que hay representación tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, 8 miembros que son elegidos a través de elecciones internas. Entonces, ellos han sido separados y han denunciado porque se está también violentando esta ley. Su valoración al respecto, tomando en cuenta que son procesos desde hace muchos años y que todavía se les adeuda del Estado a estas personas esos beneficios. ¿Y las otras? Ok, la segunda es respecto al debido a la absolución de Evelyn Hernández, recientemente esta joven que fue criminalizada y al final la justicia la absolvió, sin embargo deja en evidencia, monseñor, la vulneración de derechos humanos para las jóvenes, grupos vulnerables por Naciones Unidas, clasificados así. Crece la voz, monseñor, de sectores feministas en el sentido de comenzar a aplicar la laicidad en la sexualidad en los centros educativos públicos y privados. Su valoración al respecto de esta postura y, por último, su valoración respecto a la admisión de la Sala de lo Constitucional de la posible inconstitucionalidad del artículo 90 de la Ley de Código de Familia que prohíbe los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Sí, muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a la primera, yo sinceramente no conozco esa situación. Sí sé que, como usted ha señalado, ha habido siempre una lucha en las calles, etcétera, y tomándose una institución, otra, de parte de los veteranos. Nunca he podido entender quiénes son los veteranos, porque de presto hay un grupo, hay otro grupo, hay otro grupo, como que no se ponen del todo de acuerdo, etcétera, 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 etcétera. No quisiera decir más porque bueno, entonces yo he querido entrar en diálogo con ellos, se me ha hecho bastante difícil porque lo que han hecho es tomarse la catedral en otras ocasiones, y etcétera, etcétera, y no hemos podido, tristemente. Aunque yo sí sé que son personas que sufren, personas pobres, personas que supuestamente han salido afectadas por la guerra y que valdría la pena que se les ayudara. Y me parece que se les han hecho muchas promesas, que se les prometen muchas cosas y que no se les cumple. Ojalá que esta vez sí se les cumpla. No conozco ese instituto de veteranos,
No conozco la ley también que se aprobó a su favor, pero sé que se aprobó y que no tuvo operatividad, que no ha surtido efecto. A mí, sinceramente, cuando le veo, me dan mucha, como dijéramos, mucha tristeza. Me conmueve ver su sufrimiento, su pobreza, no solo de ellos, sino que de sus familiares. Independientemente que no nos hayamos podido entender, como hemos dicho, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo voy a estar a favor de ellos siempre, porque son personas que sufren, personas pobres, y ojalá que se les pueda resolver. Yo sé que el gobierno de Presto tiene dificultades económicas y con sus presupuestos y todo ese tema, pero yo sí abogaría porque se les dé una respuesta positiva. Y bueno, ya algunos de ellos ya murieron en este esfuerzo. Y bueno, puede ser que no sean tan gratos a la sociedad por la forma en que de Presto han pedido, pues, con tanta exigencia y esto, pero yo digo, a lo mejor es que solo así han logrado que se les escuche, y ni aún así han conseguido mayor cosa. Bueno, poco importa eso. Lo importante es que son personas pobres que sufren y que salieron más terriblemente afectadas en el conflicto armado y que ha pasado ya tanto tiempo. Auguramos que el gobierno solucione el problema. Tal vez se haya disuelto el instituto para hacer una mejor atención. No sé, desconozco, pero repito, estaríamos a favor que se les resuelva positivamente. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta sobre esta joven Evelyn Hernández, a mí personalmente me complace, sin duda, que haya salido libre y que se haya hecho justicia finalmente, porque me parece que ella y posiblemente otros casos se hayan juzgado sin seguir el proceso debido, sin las pruebas. Y eso no es justo. Aquí ha quedado al descubierto que nuestro sistema de justicia no es el mejor, por así decir, que tiene graves falencias. Y bueno, el discurso se vuelve complejo, se vuelve confuso. Los que están a favor de que se despenalice el aborto acusan que hay personas que por el aborto están condenadas a 30, 40 años. Yo hablaba con un abogado y me dicen, ¿por qué están condenadas a 40 años? O 30 años, y si el aborto solo tiene como pena 8 años, como pena máxima. Y él me decía, no, es que no es por aborto, sino que es por infanticidio agravado, etcétera, que se les ha llegado a penalizar. Entonces, de todos modos, debería haber justicia en el sentido propio de la palabra. No porque una persona es pobre, imponerle penas máximas sin haber comprobado el crimen tan siquiera, como me parece que es este caso. Y habría que revisar los demás casos. Ahora, otra cosa es la penalización del aborto, esa es otra cosa. Pero que una persona que no ha cometido el crimen se le pongan penas máximas, qué lástima. Entonces, estamos a favor que haya justicia. Y además está decir que si aquí una persona que tiene recursos económicos quiere abortar, pues viaja a otro país posiblemente. Y una persona que es pobre, que no tiene los suficientes recursos, entonces
esta sí tiene que cumplir, y todavía peor si se le incriminan delitos que no ha cometido. Entonces diríamos su delito es ser pobre. Si aplica lo que ya denunció Monseñor Romero, que la justicia en este país es una culebra que muerde solo el pie del descalzo. Pues qué triste, ¿no?, que todavía después de más de 40 años no hayamos podido superar la denuncia del profeta. Y eso diría yo, pues enhorabuena por esta joven. ¿Estaría a favor de que se aplique ya la laicidad en sexualidad en los centros educativos, tanto públicos como privados? Como representante de la Iglesia, su valoración, tomando en cuenta estos casos que se van mostrando en la sociedad. Lo que pasa es que hay una agenda de querer llegar a la despenalización del aborto, la legalización del aborto, y esa es otra cosa. Entonces, yo haría la distinción de los temas. Un tema es la justicia, cómo no, pero luego llegar a lo otro y hacer toda una campaña y esto, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver, claro que la educación es buena y tiene que haber una educación sexual. Habría que ver el material, habría que ver la intencionalidad, habría que ver qué es lo que nos quieren imponer, porque que la ONU imponga agendas a estos países porque son pobres, porque son necesitados. Entonces, eso no es un secreto, eso es público. Pasando por encima de su idiosincrasia, pasando por encima de su credo, pasando por encima de su democracia. Aquí somos un pueblo que tiene fe, evangélicos y católicos, cristianos, todos somos la inmensa mayoría, más del 90%. Y entonces que se nos diga, ustedes tienen que legalizar el aborto, porque si no les vamos a hacer este préstamo aquel, es injusto, es humillante, es ir en contra de la democracia de un pueblo. Entonces yo distinguiría, porque a veces las luchas que se hacen, se aprovecha una debilidad, en este caso, debilidad de la justicia, para justificar un problema del cual nosotros no estamos de acuerdo como iglesia. El aborto es un crimen, quitarle la vida a un ser inocente. Yo personalmente creo, mi manera de pensar, que la humanidad en algún momento va a defender la vida de sus hijos en el seno materno, y se va a prohibir el aborto en todas las sociedades, no porque lo mande una religión, sino por propia humanidad. Entonces, confundir las cosas, de pasarnos de un punto al otro, yo diría que no, que hagamos lo que ya predicó el filósofo René Descartes: clarifiquemos las ideas y entonces hagamos lo que conviene, obremos con justicia, con honestidad, y no me parece que el aborto sea un acto justo. Es contra la humanidad, contra la vida de las personas inocentes, y también el imponerlo a un pueblo solo por su condición económica desfavorable, tampoco me parece que sea justo. Entonces, deberíamos ver las cosas despacio y resolver como conviene, conforme a la justicia y a la verdad. Ahora, en cuanto a lo de haber admitido la Corte Suprema el recurso de inconstitucionalidad para que se derogue el artículo 90 del Código de Familia y que el matrimonio pueda ser entre personas del mismo sexo, pues este es un tema que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar bien. A nosotros no nos interesa estar contra nadie, de hecho no estamos contra nadie y contra la libertad de las personas. Nos interesa proteger el bien común y en este caso el bien de la familia. Y entonces la familia es la familia. Que se nos diga que una familia puede ser entre un matrimonio de una persona y un animal, una gallina, un pato, y que se puede hacer porque esa es familia, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo.
Usted me dirá, no es ese el planteamiento, es entre dos seres humanos del mismo sexo. No estamos de acuerdo, la iglesia no lo ve así. La iglesia ve el matrimonio y la familia entre un hombre y una mujer, tal cual se reconoce, pues es la familia. Pero pues hay distintas maneras de pensar, yo respeto los demás pensamientos, ¿verdad? Y no creo que, ¿cómo decir? Que esto, entonces, que lo que convenga aquí es hacer un conflicto y más violencia. No, es cuestión de clarificar las cosas, de ser sinceros y de hablar como es. La familia está constituida de esa manera, el matrimonio está constituido, con todo respeto a lo demás. Nosotros lo vemos así. Y eso podría decir yo. Entonces, repito, todos tenemos derecho a opinar. Mi opinión es esa y es el sentir también de la iglesia. La iglesia está en favor de la familia, lo que no significa que no respetemos a las personas, sino al contrario, les respetamos y cada quien es libre, ¿no? Es libre como para hacer sociedades, juntarse, llevar una vida común, etcétera. Ese es su libre determinación, pero que en el código quede que la familia de esta manera no es verdad. Tristemente, eso no sería verdadero. Entonces, derogar el artículo me parece incorrecto, en mi opinión. La siguiente pregunta está a cargo de Silvia Orellana, de Diario Colatino. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Mi pregunta, yo cubro los movimientos sociales del país, ambientalistas, salud, derechos humanos, memoria histórica, y todos últimamente se han quejado de que no hay una conexión con el nuevo gobierno, que los ha dejado, ellos han mandado cartas para reunirse, hasta sindicatos y todo, y no ha habido una respuesta. ¿Cómo considera usted o cuál sería su opinión para este gobierno que recién comienza para crear esta red de comunicación con ellos? ¿Comunicación con quién, perdón? Con todos los movimientos sociales que se han quejado de que no los recibe o solo han mandado cartas y no han tenido respuesta. Entonces, ellos se sienten como desarticulados y ellos quieren presentar sus propias agendas al gobierno. Ah, bien. Sí, yo en realidad desconozco eso. Como usted acaba de decir, es un gobierno que recién comienza. No cumple todavía los 100 días desde su inicio. Yo esperaría que esto se solucione, que haya mayor coordinación, como usted dice. Es de desear, en definitiva. Pero yo no opinaría sobre el punto porque desconozco qué razones tienen, cómo están organizándose, cuáles son los proyectos sobre este aspecto, lo desconozco. Pero creo que el que usted lo mencione, a lo mejor ayuda para que ellos lo tengan en cuenta. Yo esperaría que haya una mejor comunicación, por supuesto. Es de desear que haya una buena comunicación con las fuerzas vivas de la sociedad. No voy a externar ningún juicio de valor porque no tengo conocimiento. Y por otra parte, el tiempo, como decimos, es breve todavía. Está el gobierno organizándose. Ojalá que pueda haber una buena organización en este aspecto también. La siguiente pregunta está a cargo de Iliana Leiva, de Canal 12.
Buenos días. A mí me gustaría su valoración sobre la reducción que se ha presentado de homicidios según el gobierno. El presidente Nayib Bukele decía de que el mes de agosto ha tenido una reducción tanta que si sigue así podría ser el mes más pacífico después de los acuerdos de paz. Esa es una pregunta. Y la segunda, en cuanto a cómo ha visto el funcionamiento de la unidad especializada de la Fiscalía General de la República, precisamente para localizar a todas esas personas desaparecidas que se estaban reportando y que según el gobierno también ha tenido una reducción. No se ha visto. De la Fiscalía, ¿cuál es la pregunta? Que si se, ¿cómo valora el funcionamiento de la unidad especializada para desaparecidos que inició la Fiscalía General de la República? Sí, muchas gracias por sus preguntas. Vea, nosotros estamos sinceramente muy cerca de las personas, del pueblo. Y a mí me da mucho gusto opinar en ese gremio, que ahí me ubico yo, entre los marchantes de la calle, de a pie, y lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que piensan cuando se habla de esta situación de control territorial que ha dicho el gobierno y de esta baja de homicidios? Pues lo que yo he escuchado de las personas es que están muy contentas, muy satisfechas, porque y ojalá fueran más todavía, que se viva en paz, porque el pueblo está cansado, sumamente cansado de tanta violencia. Entonces, no se quiere más violencia. Entonces, qué bueno que ahora hay una disminución y que las cosas van en esta dirección. Yo no soy ningún estratega, ni mucho menos como para decir esto se ha conseguido por esto o no se ha conseguido del todo porque faltó esto. No estoy en condiciones. No es mi capacidad, pero lo que sí percibimos nosotros, no solo yo, sino que mis hermanos también, todos los sacerdotes que estamos, pues, como ya dije, todos estamos cerca de la población, conviviendo con ellos, pues se percibe esta tranquilidad, esta alegría al ver que cesa la violencia, que cesa la violencia. Ojalá que el esfuerzo continúe y que se erradique totalmente para bien de todos. Y ojalá que se unan esfuerzos, que no haya, pues, como otras veces, intereses particulares que frenan el proceso o como se llame, el trabajo de la policía, el trabajo. Entonces, ojalá que ahora sí se pueda superar. ¿Por qué no? Si la nación misma lo necesita y se lo propone. Ahora bien, para mí es muy importante, no es que para mí, sino que eso es así, es evidente, que se lleve adelante el aspecto de ofrecer oportunidades a las personas, ofrecer trabajo, superación, desarrollo, y no solamente la persecución del crimen. Y entonces, que en ese control territorial, como ha dicho el gobierno, se quede allí el gobierno, se queden las instituciones, se favorezca a las personas. Y también yo abogaría porque se les quite la estigmatización a esas personas. Es injusto, totalmente injusto. Es la marginación social en su más pura y terrible concreción. Estigmatizar a un joven, a una joven, que no se le puede dar trabajo porque vive en tal parte. Por favor, es al contrario, estos jóvenes son los primeros que deberíamos emplear para que la situación cambie y que de verdad ahí haya escuela para todos, haya oportunidad de superación y además de trabajo, haya hospital, haya clínica, qué sé yo, todo lo que se puede ofrecer. Entonces, las cosas van a cambiar. Y para esto se necesitan recursos, para esto se necesitan leyes, para esto se necesita un cambio de mente en la sociedad, pues que lo haya. Que si es este gobierno el que lo va a hacer, que está en turno, que mala suerte, que no me gustaba, que, pues hombre, es que eso no, eso es secundario, sea el gobierno que sea. Lo importante es que la sociedad dé el paso. Entonces, yo estaría contento por la noticia y pensando como piensan tantas personas.
y ojalá que todos nos unamos en ese esfuerzo. Y los políticos también, de todos los partidos, por supuesto. Y sobre todo las autoridades. Cuando hablamos de autoridades, pienso en los tres poderes del Estado unidos en este esfuerzo. Con sus diferencias, como no, pero articulados en beneficio de la población, el bien común. Ahora, en cuanto a esa unidad especializada de la Fiscalía para investigar los casos de desaparecidos, pues yo felicito a la Fiscalía que de inmediato ha actuado y ha creado esa unidad. Hasta ahí sé yo, ya si está cumpliendo su papel o no, o de qué forma lo está cumpliendo, cuáles son los aciertos o las falencias, las desconozco sinceramente, pero sé que están en este afán. Y hemos escuchado al señor fiscal con esta preocupación y este interés para que se investiguen estos casos. Claro que una desaparición es gravísima tanto como el asesinato, a no ser que sea temporal y que aparezca la persona, pero si no, es lo mismo, o si se quiere, peor, porque cuando la familia encuentra el cadáver de su familiar, de la víctima, pues, ellos también son víctimas, pero digo, del occiso, por lo menos les queda una satisfacción de haberle dado sepultura. Pero cuando no encuentran el cuerpo, la pena es todavía mayor. Entonces, qué bueno que haya este interés en la Fiscalía. Ojalá que surte efecto. Yo haría el llamado a que se potencie esa unidad especializada. Y siempre topamos en la misma necesidad, que es económica, para que haya personal suficiente y personas capacitadas, pues necesitamos recursos económicos. Pues ojalá que hayan esos recursos, que se disponga lo necesario para que se pueda cumplir con esa actividad. Es importante y solo vamos a llegar a la paz si tenemos en cuenta también estos aspectos. La siguiente pregunta está a cargo del periodista David Cruz, de Canal 21. Gracias. Buenos días, señor arzobispo. Tengo dos preguntas. La primera es la postura de la Iglesia Católica ante la posible implementación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que se le ha denominado CICIES, tomando en cuenta la experiencia que se ha vivido en Guatemala, eso por una parte. Y lo segundo, en los Estados Unidos, el presidente Trump anunció una nueva normativa legal que al parecer va a buscar que los menores de edad permanezcan retenidos por tiempo indefinido en la frontera, ya no solo 20 días como establece actualmente las leyes en ese país, sino más de 20 días. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en torno a esto si tomamos en cuenta que la Iglesia siempre ha abogado por los derechos de los migrantes? Gracias. Sí, muchas gracias. A nosotros sinceramente nos conmueve y nos apena el que se maltrate a los migrantes. Toda persona que migra, máxime por razones forzadas, como es el caso, merece que se le atienda. Es un derecho a la migración. Y ya dije, si la motivación es proteger su propia vida y la vida de sus familias, que está en peligro, con mayor razón. Es un punto de humanidad. Pero cuando se trata de los niños, todavía nos duele más, como decíamos en el comunicado que publicamos hace unos días. El llanto de los niños separados de sus padres y presos en las fronteras, con todo el maltrato que esto significa, incluso la muerte ya de varios niños que llevamos, es todavía peor. Entonces, yo querría tener elocuencia suficiente para decirles a las autoridades, a todos los que toman estas decisiones, que no tomen decisiones contra los niños. No puede ser, no puede ser. Es totalmente injusto. El Evangelio dice que tengamos cuidado en el trato de los niños. Y está hablando del escándalo, que los ángeles de Dios están siempre protegiendo a los niños. Para decir, pues, que Dios está pendiente de un niño. Qué triste que sometamos a las criaturas a toda clase de traumas y sufrimientos de esa manera. No puede ser, no puede ser. Pero lo mismo
lo mismo abogamos por la gente adulta. Alguien me dijo, con los migrantes Dios camina. Y me gustó esa frase, porque ciertamente es así. Entonces expresamos a nuestros hermanos migrantes todo nuestro aprecio, nuestra cercanía y solidaridad, como no. Aprovecho para decir eso. Y de nuestra parte, los mejores deseos para ellos. Y yo quiero decir, siendo justos, que también hay muchas personas buenas, de buenos sentimientos, que extienden la mano a nuestros hermanos a lo largo de sus caminos, y tanto en Guatemala como en México y en Estados Unidos. Y les agradecemos inmensamente. Y Dios es el que mueve las voluntades y también ilumina las mentes. Pidamos al Señor que las leyes cambien y que las leyes cada vez sean más justas en favor de nuestros hermanos migrantes. Eso es lo que yo diría. En cuanto al tema de la CICIES que el gobierno ha anunciado, usted me pide que cuál es la posición de la Iglesia. Nosotros estamos siempre a favor de la justicia y la verdad. Y en un país como este y los demás países de nuestra región, quien más, quien menos, no lo decimos nosotros, sino que es una evidencia, es un grito de corrupción generalizada, por desdicha. Entonces, lo que se haga en favor de la justicia, en contra de la corrupción, enhorabuena, enhorabuena. Nosotros estamos a favor de la justicia, como hemos dicho. Ojalá que se haga una comisión que surta efecto, que de verdad surta efecto. Puede ser que los modelos de los países vecinos no correspondan a las necesidades del nuestro. No siempre se puede adoptar los mismos sistemas, no siempre. En lo que ayude sí, en lo que no, pues no. Pero que se tenga el apoyo de la comunidad internacional y concretamente de la ONU para favorecer la justicia en este país, a mí personalmente me parece que es conveniente, dada la situación, que como ya dije, no es un secreto para nadie, la situación que se vive. Y el desafío para todos es que los pueblos tienen que salir de esa situación de corrupción para progresar, para desarrollarse, para vivir en libertad, en desarrollo y en justicia. Entonces, nosotros estaríamos a favor, sinceramente, por el bien de todos. No es que estemos en contra de nadie, sino en favor del bien común. La última pregunta está a cargo del periodista Víctor Hernández, de Canal 33. Sí, gracias. Muy buenos días, arzobispo. Quisiera consultarle también siempre sobre lo de las CICIES. Pero si se puede conocer su postura con respecto a muchos detractores de esta comisión. Dicen de que, bueno, el presidente ha anunciado que en los 100 días la va a lanzar y desde ese momento va a comenzar a funcionar. Pero según los conocedores de este tema, una CICIES no puede comenzar a funcionar desde la noche a la mañana de esa forma. El presidente dice que hay una figura legal, pero ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que usted está diciendo de que están a favor de que se combate la corrupción? ¿Está bien la forma en cómo iniciaría o se sabe lo suficiente para que comience a funcionar esta CICIES? Sí, yo le agradezco su pregunta, pero como en alguna ocasión he dicho, en este aspecto me declaro incompetente porque yo no tengo la capacidad de hacer un análisis técnico, cómo tiene que ser, qué requisitos tiene que cumplir. ¿Cuáles son los tiempos en los que tiene que funcionar? ¿Cómo no debería ser? No soy yo la persona indicada, lamento. No es que no quiera, si yo tuviera la capacidad le contestaría todo, pero yo no conozco. Por eso me limito
a los principios. Por eso yo decía que como iglesia nos interesa la justicia, vamos a estar en favor de la justicia y la verdad. Pero ya la forma, eso escapa a nuestra capacidad. Es propiamente una cuestión técnica. Deberán precisamente las autoridades del Estado, me refiero no solo al gobierno, sino que entiendo que los demás poderes también, discutir cómo conviene mejor. Y consideraría yo que entre más apoyo tiene, pues es mejor, en definitiva. Ojalá se cuente con un gran apoyo nacional para que sea efectiva y que tenga facultades suficientes para operar la justicia. Pero repito, yo no voy a pronunciarme en detalles porque no las conozco y tampoco no conozco esos detalles ni siquiera tengo capacidad como para hacer propuestas al respecto o decir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Nosotros hablamos en términos generales, que todo esfuerzo que se ha enrumbado en esta dirección y dentro de la justicia, naturalmente, enhorabuena, precisamente para que la sociedad de verdad pueda dar un salto cualitativo hacia la justicia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Buen día. Maestro, yo le traigo todo.